I am so fab. Check out, I'm blonde, I'm skinny, I'm rich, and I'm a little bit of a bitch. I wanna dress you up in silk, Tabitha. Tailor these clothes to fit your guilt. What's your size? This purse can hold my black card. And ¿por qué no nos vemos después de esto? Porque si se la pierden, usted no tiene ni madre. Así es, por eso precisamente, porque es un tema inacabable. Esas obras que en el momento la vives, pero sales y la reflexionas. Y de veras, si vas a ver la obra, vas a salir corriendo a hablar con tu mamá, cuando quiera que esté tu mamá, o sea, que haya muerto o no, esté contigo o no, esté vivo o no. Es inmediato. Yo, por ejemplo, mi mamá no vive y no hay día que no hable con ella. ¿Verdad? O sea, está más presente que nunca. Y esto te dice, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué nunca le dije tal? ¿Por qué no hice tal cosa? ¿Por qué no? A todas esas partecitas de vida que llevas, todos esos rinconcitos del corazón que lleva la obra. No se le dan cuenta, es una obra divina. A ver, la niña. ¿Cuántos años lleva cada uno en el mundo de la actuación? Yo acabo de cumplir 72, 7 años, sin interrumpidos, solamente unas pequeñas vacaciones para tener 4 años. Y yo ya soy el quinto, ¿eh? Yo tengo el quinto malo. Exactamente, mi muchacho. Así que fíjate, 72 años. Empecé en el cine, después a lo largo de los años, empezó la televisión en México, después mucho teatro, mucho doblaje. Ahora no me faltó el cine porque yo sí no me gusta. Usted no lo está haciendo a nosotros. Exacto, ella sí. Y yo todavía no entro al mundo de la actuación, pero no sé lo que sea. Mundo de la actuación. Entonces, yo empecé como a los 16, yo tengo como 40. Porque son muy jovencitos y ha hecho maravillas en el cine, en la tele, en el teatro, muchísimas maravillosas. Además tiene un pegue y un atractivo con las mujeres que se les tengo que andar quitando, les digo, no me lo ayuden. Yo ya pedí su acta de nacimiento para tenerla yo, para iniciar los trámites de adopción y todo. Sí, pero estoy de verdad tan contenta, cansada, pero hasta ahorita no ni. Hola, ¿cómo están a todos en Canal Indecidi? Pues estamos aquí con una de las primeras actrices de historia de la televisión mexicana, la señora Queta Laval, quien va a tener una obra de teatro en Teatro Galería, la cual se llama Conversaciones con Mamá que no tiene madre. Es algo muy padre que en la rueda de prensa la vimos. Cuéntenos un poquito de cómo es que la mamá no tiene madre. No. Que no tiene madre. Quien no tiene madre es el que no la vaya a ver. Así que ya saben, señores, si no van, no tienen madre, no se la pierdan en Teatro Galería. Tienen que ir a disfrutar esa bonita relación que tenemos con la madre y ella con nosotros. Entonces ahí la van a ver reflejada. Todo lo que le dicen y lo que no le dicen a la mamá y lo que deben hacer, en fin, es un bombón la obra, preciosa y bien escrita, unos diálogos divinos. Cada diálogo es una belleza. Muy bien. Y aparte, señores, no se pierdan porque es el trabajo de una primera actriz que es parte de nuestra televisión mexicana. Sí, recuerden, es pionera. Como dijimos hace ratito en Minerva Fashion, señores, Fuerza México y hay que echarle ganas. Hasta la próxima y no se pierdan la obra de teatro. Nos esperamos.
Buenas señores, pues de Canarín de Cine estamos ahora con uno de los mejores actores que tenemos en México, porque su trayectoria es de Belice. Y es una obra, cuéntanos un poquito de la obra. Ya ahorita hablamos con la señora Kete y nos contó un poquito. Pero ahora diles que no tiene madre, sino va. Es el último, porque de veras van a salir corriendo a hablar con su mamá donde quiera que esté. Es una obra divina. Y ya estamos pensando en las segundas vueltas a todas las ciudades de nuestro querido México. ¿Por qué pasa eso? Es una obra que llega tanto al corazón que vuelves a verla, le dices a la gente, véala. Es de esas obras que provocan la felicidad de boca a boca. Y si aún así no van, entonces, y es que no tienen madre. Y la verdad, señores, tienen que apoyar porque son los actores de México que son buenísimos, ya ustedes los conocen, las nuevas generaciones también los conocen. Y pues hay que apoyar el cine mexicano, señores, las obras de teatro mexicano, sobre todo nuestros artistas mexicanos. Que sí, pues es un placer. Y no somos damnificados. Y no somos damnificados, nada más hay que apoyar. Hay que apoyar también allá a todo lo que da y todo lo que da. Sí, y no se pierdan también que vamos a ver un poquito de la inauguración, Jesús, de Minerva Fashion, donde están apoyando a los bañeritos de todo México, no solamente de un lado, es todo México, nos estamos uniendo. Todos. Y fuerza México, señores. Entonces, no se pierdan la obra de teatro que es el 3 y 4 de octubre en Teatro Galería. Sea la Cámara de la Joya, que han hecho un excelente trabajo. Y nos vamos a ver por aquí. No se lo pierdan y vamos a ver un poquito de la inauguración y qué es lo que es Minerva Fashion. Felicidades, Minerva Fashion 2017. Señor, señores. Estamos después de la fotografía con nuestras autoridades. Por favor, que nos acompañen. Su lugar en el presidente. Minerva Fashion 2017. La señora Rosario Mendoza. Damos la bienvenida al vicepresidente de Cámara Textil de Occidente, licenciado José Luis Morales de la Garza. Presidente de Cámara de Joyería de Jalisco, señor Ramón Parra Pedrosa. Coordinador del Ecosistema de la Moda en representación del maestro Manuel Herrera Vega, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, damos la bienvenida al licenciado Miguel Cotero Ochoa. Se encuentra con nosotros el licenciado Alejandro Moreno Pérez, presidente de Expo Guadalajara. Damos la bienvenida al presidente de la Cámara del Calzado del Estado de Jalisco y coordinador del Consejo de la Moda en Jalisco, licenciado José Arias Frías. Damos la bienvenida al coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, licenciado Daniel Curiel Rodríguez. Y presidiendo este acto en representación del gobernador del Estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval, damos la bienvenida al director general del Consejo Estatal de Promoción Económica,
Luis Enrique Reynoso Vilches. Y de igual manera damos la bienvenida a los medios de comunicación, a todos ustedes, diseñadores, invitados y amantes de la moda. Gracias por acompañarnos en Minerva Fashion 2017. Y comenzaremos escuchando las palabras por parte del licenciado José Arias Frías, presidente de la Cámara de Calzado del Estado de Jalisco y coordinador del Consejo de la Moda en Jalisco. Adelante. El maestro, el Luis Enrique Reynoso, muchas gracias por estar aquí. Miguel Cotero, amigo, gracias. Mi estimado Daniel, muchas gracias por estar aquí. Alejandro Moreno, gracias Alejandro. Ramón Parra, gracias Ramón. José Luis Morales y nuestra galardonada, señora Rosario Mendoza. Ingeniero Arturo Blanco, muchas gracias por estar aquí. Hoy las cámaras de que integramos el Consejo de la Moda, la comunidad empresarial, diseñadores y aliados estratégicos de Minerva Fashion, nos unimos para expresar nuestra solidaridad con los damnificados de los sismos que afectaron el centro y sur de nuestro país. Por lo que quisiera dedicar un minuto de silencio por todas las personas que sufrieron las consecuencias de ese desastre. Los invito, por favor, a ponerse de pie y tomar un minuto de silencio. Muchas gracias. Convicción de que hoy más que nunca debemos seguir trabajando con voluntad y empuje para ser proactivos y unidos, para impulsar la economía de nuestro país, porque al reavivar las actividades económicas y comerciales, contribuimos a que México se ponga de pie. Reafirmamos nuestro compromiso y apoyo con todos los compatriotas que nos necesitan y expresamos nuestra admiración para todos aquellos que ayudan sin miramientos. Si hoy algo que marca nuestro mundo actual es el cambio, hay quienes dicen que es una era de cambios y otros que estamos viviendo un cambio de era. Lo cierto es que estos 10 últimos años, el rostro de la industria de la moda en México y Jalisco lo ha vivido. Hace 10 años, a través de diseñadores hace 10 años teníamos productos que nos hacían sentir orgullosos por nuestra capacidad de captar las tendencias mundiales de la moda. Esto lo lográbamos a través de diseñadores extranjeros, proveedores especializados, revistas internacionales o viajes de exploración hacia las grandes capitales de la moda. Con ello, nuestra capacidad de absorber toda esta información propagaría a lo largo de toda nuestra cadena de manufactura era muy limitada y difícil. Más aún, nuestra capacidad para entender al consumidor, sus gustos, formas de pensar y actuar, se reducían a nuestro contacto comercial con clientes y las estrategias de observación del mercado. Aún así, al inicio de este siglo XXI, Guadalajara había logrado el reconocimiento nacional como la capital de la moda en México y una de las referentes más importantes de América Latina. Sin embargo, la competencia internacional, legal o ilegal, nos ha estado afectando en forma importante, lo que nos llevó a la disyuntiva drástica de transformarnos o morir. Por supuesto que la apuesta fue la de dar batalla para reconquistar los mercados nacionales y extranjeros. Y para ello, buscamos aprovechar mejor nuestras fuerzas competitivas, de las cuales el capital humano es la más importante. Nos dimos cuenta que nuestra gente y su creatividad es el sello de las empresas de nuestra región, y que contábamos con grandes talentos en la línea de producción, la ingeniería, la comercialización y la administración,
más nos hacía falta un especialista estratégico, que era el diseñador de moda. Nos percatamos que en nuestro mismo estado existía una infraestructura académica especializada en moda y educadores con gran vocación y paciencia. Convencidos del talento que existe aquí, entonces nos permitimos soñar con la posibilidad de entusiasmar a jóvenes estudiantes para que voltearan sus ojos hacia nuestras empresas y se unieran con nosotros para lograr mejores productos. Así nació Minerva Fashion. Hoy Minerva Fashion es el puente que comunica a los empresarios de la moda con las instituciones especializadas, los estudiantes y los medios de comunicación, para generar diseñadores que desde Guadalajara lancen al mundo conceptos, tendencias y productos con identidad y personalidad. Todo este esfuerzo humano, el camino no nos ha servido para aprender más unos de otros y comprender el mundo de la moda que nos rodea. Los resultados están a la vista. Hoy no solo nos conocemos bien, hemos logrado trabajar juntos. Vemos con orgullo y satisfacción generaciones de diseñadores y especialistas en el mundo de la moda con brillantes carreras, profesionales independientes o dentro de las empresas de nuestro sector. Hoy, al cumplir 10 años, es el momento de dar un paso adelante. Es tiempo de dejar nuestra huella, demostrar que la moda está en el ADN de Jalisco. Y es por ello, esta edición es sumamente especial. Con motivo del 10º aniversario de Minerva Fashion, presentamos una tendencia inédita y exclusiva que hace interactuar nuestra identidad mexicana y jalisciense con las macrotendencias que marcan las temporadas a nivel mundial e inspiran las grandes marcas de moda. Nostalgia es nuestra tendencia, pensada para transmitir nuestros valores, nuestras riquezas y nuestro mundo, y creada para inspirar las nuevas colecciones que mañana enamorarán a los consumidores finales de nuestro país y fuera de él. A 10 años que inició este sueño, podemos estar satisfechos que los logros de Minerva Fashion, pero realmente vamos por más. Los invito a seguir caminando juntos. Muchas gracias. Agradecemos la intervención por parte del coordinador del Consejo de la Moda e invitamos a integrantes de nuestro presidium a ocupar su lugar. Para a continuación poder escuchar al licenciado Miguel Cotero Ochoa, coordinador del Ecosistema de la Moda, en representación del maestro Manuel Herrera Vega, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de México. Muy buenos días a todos. Saludo con mucho gusto a Luis Enrique Reynoso, representante en este acto del señor gobernador. Luis Enrique, siempre es un placer estar contigo. Igualmente al coordinador del Consejo de Cámaras, Daniel, muchas gracias por estar aquí en tu cumpleaños. Qué bueno, muchas felicidades también. Integrantes del Presidium, integrantes del Consejo de la Moda, invitados, todos medios de comunicación, muy buenos días. Para la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, es un honor estar presente en el acto inaugural de Minerva Fashion 2017. Reciban, a nombre de Manuel Herrera Vega, presidente de la CONCAMIN, el reconocimiento de la industria confederada por mantener este esfuerzo durante ya una década de existencia. 10 años de esfuerzos por llevar a todo el mundo el diseño y la moda que se generan en nuestro querido estado. De igual manera, expreso el respaldo de nuestra confederación en todas aquellas acciones encaminadas al fortalecimiento de nuestra cadena productiva, sectores y empresas. El Consejo de la Moda de Jalisco, integrado por las cámaras locales de la industria del calzado, de la joyería, textil y vestido, representa un modelo exitoso que ya ha sido replicado desde hace un par de años a nivel nacional por los ecosistemas de CONCAMIN. Hemos visto que existe una gran oportunidad de éxito al fortalecer el encadenamiento productivo
con innovación y productividad, así como aprovechando el talento de los jaliscienses, muy especialmente de nuestros jóvenes. En este sentido, la estrategia de encadenamiento productivo impulsada desde Concamín busca la identificación de aquellos productos y servicios que son demandados por empresas asentadas en territorio mexicano, tanto para satisfacer las demandas del mercado interno como en las labores del comercio exterior mexicano. Una vez identificadas estas necesidades y con el objetivo de incrementar el contenido nacional de los productos hechos en México, procedemos a alinear la oferta con la demanda disponible, es decir, que empresas pequeñas y medianas del mercado mexicano puedan abastecer a las grandes empresas de aquellos insumos y productos necesarios. Este esfuerzo de encadenamiento es propiciado a través de encuentros como el B2B, que en este 2017 llegó a su tercera edición con grandes resultados. Más de 7.500 millones de dólares potenciales de demanda y más de 4.000 citas de negocios, que representan ya el encuentro de negocios más grande a nivel nacional. Pero además de ello, los industriales nos hemos dado la tarea de acompañar a las pymes en su camino hacia la proveeduría de grandes operaciones comerciales. Esto implica poner a su disposición todas las herramientas necesarias, que van desde asesorías en materia de administración y financiamiento hasta la implementación de modelos que aseguren la viabilidad y el fortalecimiento de sus propias unidades económicas. Solo de esta manera lograremos la competitividad de nuestra economía, industria, sectores y empresas que redunden en mejores condiciones de vida para nuestros trabajadores y la diversificación de mercados de exportación para nuestras actividades productivas y comerciales. Amigas y amigos, el Estado de Jalisco tiene una importancia fundamental para el desarrollo económico y productivo de México. Contribuye con casi el 7% del Producto Interno Bruto Nacional y es uno de los polos de innovación y tecnología internacional más importante en nuestro país. Así como en las consecuencias de los sismos registrados en semanas pasadas en el centro y sur del país, o de manera particular en las negociaciones para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte o el combate a la economía informal a través de las acciones coordinadas en la Mesa de Combate a la Ilegalidad, ha quedado demostrado que es preferible enfrentar unidos los desafíos comunes que ir cada quien por su lado. A nombre de Concamín, reitero la felicitación al Consejo de la Moda por mantener vivo este gran esfuerzo y mantener en progresión ascendente la calidad y oportunidad de Minerva Fashion. Preservemos esta plataforma de éxito y difusión para muchos diseñadores jaliscienses, esta ventana de oportunidades para nuevos emprendedores, el espacio donde confluye la creatividad, vanguardia y diseño de la moda en la entidad, que es todo un referente en su tipo a nivel nacional. Enhorabuena a todos aquellos que hacen posible este evento. Muchas felicidades y muchas gracias. Invitamos a nuestro presidente a ocupar su lugar para ceder el uso de la voz al licenciado Daniel Curiel Rodríguez, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. Muy buenos días a todos. Saludo con mucho gusto a Luis Enrique Reynoso, en representación del señor gobernador, a los presidentes del ecosistema de la moda, presidente de Expo Guadalajara, a Rosario, nuestra multipremiada jalisciense, de la cual todos nos sentimos orgullosos, y a todos ustedes por acompañarnos hoy aquí. Y quiero también aprovechar para resaltar el trabajo y la diferencia que se hace con la unidad. El clúster de la moda o el ecosistema de la moda, con estos cuatro sectores de calzado, vestido, joya y textil, han hecho una gran diferencia, tanto que han sido muestra para que México siga esto. Hoy tenemos aquí a dos coordinadores, a José Arias como el coordinador de la moda de Jalisco, pero también a Miguel Cotero,
porque el esfuerzo que se hizo en Jalisco ya permeó a nivel nacional y hoy tenemos ese gran ejemplo del trabajo en unidad y de lo que se puede hacer, de la diferencia que podemos hacer y que empezamos aquí hace muchos años, en este ejemplo de Minero Fashion hace 10 años, pero que en Jalisco sabemos trabajar en unidad. Y les puedo decir que esto es algo que se reconoce por otros estados. Acabamos de terminar la semana pasada la reunión anual de industriales en Monterrey y es impresionante cómo de diferentes estados e inclusive de otros países se habla de Jalisco. Tuvimos un panel donde estuvo un símil de lo que vendría siendo la Concamin en Alemania y ponen a Jalisco como un gran ejemplo de lo que se ha hecho bien, de cómo el sector industrial ha sido pujante y cómo ha hecho una diferencia en el país. Estamos adelante en muchos temas, en el de la moda, en la industria 4.0 y en otros temas, pero creo que esto ha sido precisamente porque sabemos trabajar en unidad. Eso es algo que en el sector industrial seguiremos haciendo, que seguiremos pugnando por hacerlo así. Y quisiera yo tomar tres temas muy brevemente. Primero, el Tratado de Libre Comercio, que es un gran reto que enfrentamos en México, decirles que lo estamos enfrentando bien. Que México, que el gobierno de México, en el secretario Ildefonso Guajardo, apoyado por los organismos, en particular por Concamín, se están haciendo muy bien las cosas y que creo que vamos a seguir siendo un sector ganador en el sector industrial de México. El otro tema que me gustaría hacer reflexión con ustedes es el tema del financiamiento a los partidos que hoy está tan mencionado. Tenemos una gran oportunidad de que se acabe el financiamiento a los partidos y que como sociedad presionemos para esto. En el sector industrial de Jalisco creemos que no es correcto que los ciudadanos tengamos por qué financiar con los recursos y con los impuestos a los partidos políticos. Y hoy hay un gran momento y hay un parteaguas. El problema que hubo en México con el terremoto está abriendo el diálogo y está abriendo la oportunidad para que se hable de esto. Ojalá, y quiero mandar un mensaje aquí a los partidos, que ojalá que cumplan con lo que dijeron, porque dijeron que iban a renunciar a los recursos para apoyar a la reconstrucción de este país. Porque parece sencillo y estamos focalizados hoy en la Ciudad de México, pero hay muchas poblaciones destruidas en el Estado de México, en Puebla, en Oaxaca, en Chiapas, y eso no lo estamos viendo. Afortunadamente, por geografía, estamos alejados de esa zona, pero desafortunadamente para las personas que están viviendo esa realidad, es una realidad muy difícil. Entonces, ojalá que como sociedad unidos vamos a apoyar este diálogo para que los partidos renuncien a ese financiamiento y que ese dinero, esos 6 mil millones de pesos que se dan desde la federación y casi 10 mil millones de pesos si vemos los recursos que se dan por parte de los estados, puedan dedicarse para la reconstrucción y para el apoyo de esos mexicanos que están tan necesitados. Y decirles también que dentro de los esfuerzos del sector empresarial, Fuerza México, un logotipo y una frase que están viendo en muchos lados, es un esfuerzo que se hizo desde el Consejo Coordinador Empresarial para que los recursos que lleguen a ese fideicomiso, se habla de una necesidad de 40 mil millones de pesos para reconstruir la parte destruida de este país. El sector empresarial será visor y estará presente para que sea dentro de ese fideicomiso los recursos se hagan. Todos tenemos pendiente que se haga un mal uso de los recursos y las donaciones. Hoy, Fuerza México, con el apoyo del sector empresarial, estará cuidando que los recursos de ese fideicomiso vayan a donde deben de ir. Y quisiera aprovechar por último para decirles que hay una petición muy, muy en particular para el Consejo de Cámaras de apoyar con 1,000 CATRES a una población de Oaxaca. Nos están pidiendo, vale 1,000 pesos cada CATRE, nos están pidiendo el apoyo de 1,000 CATRES. Porque hay gente en una población de Oaxaca que no tiene ni dónde dormir, están durmiendo en el piso. Ya hicimos el compromiso en el Consejo de Cámaras de apoyar con ese dinero y yo lo que les diría aquí, a quien pueda hacerlo, porque con esa muestra de unidad que, de la que hemos hablado, si alguien quiere apoyar por medio de los organismos a sus cámaras, para que las cámaras puedan llegar al Consejo de Cámaras directamente, es un recurso que va a llegar a la empresa y que va a ser manejado en particular por el Ejército. Y eso creo que nos puede dar a todos mucha confianza. Entonces, sé que la mayoría de los presentes han apoyado de alguna u otra manera a los damnificados, pero esto apenas empieza. No nos olvidemos de todos esos mexicanos que necesitan de hoy y durante varios meses van a necesitar de nuestro apoyo. Por eso es que me atrevo a hacer este pedido y un
de un compromiso que el Consejo de Cámaras ya tomó para ayudar con 1,000 catres a estos damnificados de Oaxaca. Muchas gracias, mucho éxito para este importante evento y a seguir dando la muestra, porque además la manera de levantar este país es trabajando. Levantarnos todos los días, dar nuestra mejor cara, nuestro mejor esfuerzo y trabajar por México. Muchas gracias. Aquí la declaratoria inaugural en representación del gobernador del estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Se encuentra con nosotros el director del Consejo Estatal de Promoción Económica de la Secretaría de Promoción Económica. Adelante. Gracias, gracias Erika. Muy buenos días. Saludo primeramente con afecto y con un recuerdo, un déjà vu a mi amiga, la gran señora empresaria y diseñadora Rosario Mendoza. Con ella me ha tocado convivir y compartir mis experiencias en el área del diseño. Hace ya 11 años que tuvimos la oportunidad de que ella nos inaugurara un evento de diseño, fuera nuestra madrina, y a través de estos 10, 12, 15 años que hemos estado vinculados al sector de la moda, del diseño. Algunos de ustedes aquí saben que yo soy diseñador y esto hoy, desde la trinchera del gobierno del estado, pues me permite también aportar un poquito a toda esta gran industria de la moda, de la creatividad y lo que hoy conocemos como industria creativa. Rosario, felicidades por este nombramiento y por estos reconocimientos, que este año prácticamente es el año de Rosario Mendoza Tacasaga. Saludo con afecto también a Pepe, coordinador hoy de este esfuerzo de muchos años, muchos colegas, amigos, empresarios del sector de la moda, que hoy te toca a ti encabezar, y pues te toca en el 10º aniversario, una gran celebración. Muchas felicidades por ello y por todo el esfuerzo de todos los que te han antecedido en el cargo. Estimado Daniel, muchas gracias como siempre, un aliado importante en las labores de este modelo triple hélice, donde la sociedad, el gobierno y la industria de la privada participamos con diferentes proyectos durante todo este periodo de tiempo que nos ha tocado participar. Alejandro, presidente de Expo Guadalajara, un saludo también con mucho gusto. A Miguel, hoy representando a Concamín, también decirles que varios de los empresarios del sector privado hoy tienen posiciones estratégicas gracias al liderazgo que ha tenido Jalisco en muchos de los sectores productivos, y que hoy Miguel y Manuel Herrera son una muestra, y otros compañeros más de lo que está sucediendo a nivel nacional. Y felicidades también por este reciente evento con Camina allá en Nuevo León, que creo que les fue bastante bien. Arturo, José Luis, Ramón, muchas gracias. A nombre del gobernador, yo le agradezco al gobernador que sus múltiples ocupaciones le hayan permitido estar aquí, me hayan permitido estar de frente esta mañana con ustedes. Compartirles de manera general que Jalisco pues tiene una serie de tendencia positiva, diría yo, en el área económica. Tenemos que decirlo, Jalisco está de moda, porque pues es una frase a lo mejor trillada, pero Jalisco está de moda. Algunos por ahí les molestan en otros lugares, pero pues de moda, el esfuerzo y las estrategias que están siguiendo desde hace muchos años de todo este ecosistema, hoy están aflorando, están dando frutos y son visibles, no nada más en Jalisco, sino a nivel nacional, y ya aquí se ha mencionado eternamente este tipo de acciones. La marcha económica que lleva el Estado, somos líderes a nivel nacional en crecimiento de empleo. Permítanme decirles que Jalisco hace 4 años, cuando inició la administración del maestro Aristóteles Sandoval, 10 de cada 100 empleos se creaban fuera de la zona metropolitana. Prácticamente la zona metropolitana concentraba el crecimiento del empleo en el Estado. Se aplicó una política enfocada a los sectores estratégicos, a los sectores de mayor crecimiento. Se aplicó una política de sectores y de regiones. Y hoy 22 de cada 100 empleos, a 4 años y medio, 22 de cada 100 empleos se crean en las regiones. Somos el segundo lugar nacional en la generación de nuevos empleos. Nos gana la Ciudad de México, pero comparativamente la población que tiene el Estado de México contra la Ciudad de México, contra la que tenemos Jalisco, obviamente estamos generando más empleos por número de habitantes, y eso también se debe mucho al esfuerzo de la iniciativa privada y de estos esfuerzos de triple hélice que ya comenté. Y simplemente para reafirmar, la iniciativa privada fijó una meta de 70,000 empleos. Al arranque de los meses, con esta tendencia de crecimiento, se modificó, se hizo una expectativa de crecimiento de 80,000 empleos, y simplemente les comparto que en el mes de agosto
ya Jalisco llegó a la cifra de 70 mil empleos. Nos falta todavía sumar 4 meses más y obviamente creemos que junto con los esfuerzos del sector privado, las inversiones que están llegando, las nuevas empresas, el crecimiento, las exportaciones, pues llegaremos a la meta de las 80 mil plazas que generó la iniciativa privada. Los indicadores también indican que Jalisco está de moda en las cifras de exportación, ya que hemos exportado más de 31 mil millones de dólares, lo que representa un incremento del 12.6%. De repente, pareciera que este mundo de cifras, ¿no?, todos los días escuchamos miles y millones y de repente nos perdemos. Pero simplemente, desde una ecuación muy simple, hay una media nacional de crecimiento y Jalisco está creciendo arriba de la media nacional. Estamos creciendo arriba de otros estados que de alguna manera han sido referentes en la competencia. Competimos de manera muy fuerte con Nuevo León, con Ciudad de México, con Querétaro, con Veracruz, y en muchos de los casos nuestros indicadores son mucho más favorables. Con estas exportaciones, Jalisco exporta a 181 países. La economía de Jalisco se ha diversificado. Hoy tenemos la oportunidad de exportar moda, de exportar talento. Hablamos de que Jalisco es la capital de innovación, de que Jalisco es el gigante agroalimentario, que Jalisco es capital de la moda. Hoy, todos ustedes, jóvenes estudiantes, profesionistas, diseñadores, funcionarios, directivos, tenemos una gran responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de que este ritmo de crecimiento económico no decaiga. Puede haber en todos los ciclos económicos hay picos y luego hay caídas. Lo que hay que pensar hoy es que la caída no sea tan pronunciada, sino que sea pequeña esta curva y volvamos a crecer. Y esto se logra con planeación, con integración de grupos y obviamente con el esfuerzo y la participación de todos ustedes. Tenemos la oportunidad, obviamente Estados Unidos sigue siendo uno de los primeros países de la exportación, que tienen destino de exportación de productos mexicanos, pero hoy ya Sudamérica, Europa, Asia, se están abriendo las puertas y ellos están ávidos de tener productos hechos en México. Desde el gobierno, como les comentaba, hemos tratado de crear condiciones para que el desarrollo regional se potencie y no se concentre toda la economía en la zona metropolitana, y estamos tratando de desarrollar o impulsar las metrópolis, las ciudades medias que tienen más de 100.000 habitantes, para que estas crezcan también y puedan generar un equilibrio en la economía del estado. Por mencionarles solamente el programa Bien Invierto, que encabeza el secretario José Palacios en la Secretaría de Desarrollo Económico, prácticamente hace un año, el 5 de octubre, estamos inaugurando con el gobernador 2 naves del sector textil, 2 empresas, una en el municipio de Teocaltiche y otra en el municipio de San Julián, una de ellas dedicada a la producción de prendas, trajes de baño para dama, para exportación. Es importante generar las divisas y pensar en el diseño para exportar. Obviamente hay un consumo local, hay una competencia muy fuerte, pero el mercado y el recurso y el dinero y los dólares y los euros están afuera. La otra planta dedicada a la ropa deportiva, y con esto estamos apoyando el crecimiento regional, particularmente en el sector de la moda. En la Secretaría están las puertas abiertas para que proyectos como estos de Minerva, que en su momento fueron apoyados de manera importante hace 10 años, 8, 7, y hoy ya un evento consolidado de 10 años, tenga y continúe con los éxitos que hasta ahora ha cosechado. De mi parte, solo me resta agradecerles, desearles el mejor de los éxitos y que ojalá nos veamos dentro de 10 años más para seguir celebrando. Buenos días. Me es grato declarar formalmente inauguradas los trabajos de este 10º aniversario de Minerva Fashion 2017, deseándoles éxito y el mejor de los trabajos para estos días. Felicidades. Muchas gracias. Y ya siendo inaugurados los trabajos de Minerva Fashion 2017, agradecemos la presencia de todos ustedes al protocolo inaugural, pero esto apenas comienza. Muchas gracias a integrantes de nuestro presidio por habernos acompañado. Y no se vayan sin antes acompañarnos, por favor. Como ya decían, es el año de la diseñadora Rosalía Mendoza Takasami. Los invitamos a que pasen al Museo de Exhibición de Takasami, por favor, integrantes de nuestro presidio. A todos ustedes, muchas gracias. Que disfruten los trabajos.
Gustavo Salgado Segovia, coordinador general de proyectos de la Secretaría de Turismo. En 1952, un comité integrado por grandes personalidades lanza el concurso Señorita México 1952 con la finalidad de otorgar al país un concurso que lograra integrar a la mujer mexicana social y económicamente. En esta ocasión, con mayor experiencia, volvemos con Señorita México 2017. Y quiero decirles que el domingo 8 de octubre a las 20 horas tendremos la etapa de trajes típicos nacionales y selección de las 5 finalistas en la Plaza de Armas de Amatitán. Posteriormente, Señorita Elegancia, el viernes 13 de octubre a las 20 horas en la Quinta Catalina de Tonalá, Jalisco. Plaza de Armas a Totonilco el Alto, el sábado 14 de octubre, se viste de gala a las 8 de la noche con la muestra de trajes típicos de Jalisco y la gran final nacional Señorita México 2017, el martes 17 de octubre en el Auditorio Benito Juárez, que es el recinto ferial de las fiestas de octubre. No falten, amigos, Jalisco es México y este evento es de Jalisco. Los esperamos. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero ver bailando, pero quiero ser tu ritmo. Quiero enseñar esa mi boca, lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza. Fuiste cubriendo el cielo con las cruces que terminaron por tapar el sol. Tu voz sonaba tan arrepentida, arrodillado como un niño en la orilla, desenterrando un poco de tu amor. Y ahora que te digo adiós y se abren mis alas, me pides perdón, te quise como nada más. Como al respirar, te quise como fuego al viento en una noche de San Juan. Y ahora que me voy me das la luna sobre el mar. Ahora que no hay más destino que el camino en soledad, ya queda poco por decir y poco para recordar. Que llora el río cuando pasa porque nunca volverá. Sabe más amargas, son las que llevan dentro las palabras que se quedaron en tu corazón. La noche siempre trae algún consejo, pero el silencio aviva los remordimientos. Yo fui en tu vida el baile sin canción. Y ahora que te digo adiós y se abren mis alas, me pides perdón, te quise como nada más. Como al respirar, te quise como el fuego al viento en una noche de San Juan. Y ahora que me voy me das la luna sobre el mar. Ahora que no hay más destino que el camino en soledad, ya queda poco por decir y poco para recordar. Que llore el río cuando pasa porque nunca volverá.
respirar. Te quise como fuego al viento en una noche de San Juan. Y ahora que me voy me das la luna sobre el mar. Ahora que no hay más destino que el camino en soledad. Ya queda poco por decir y poco para recordar. Que llore el río cuando pasa porque nunca volverá. I am so fab. Check out, I'm blonde. I'm skinny. I'm rich. And I'm a little bit of a bitch. I wanna dress you up in silk. Tabitha. Tailor these clothes to fit your gills. What's your size? This purse can hold my. Promises I will. Dolce Vita. What do you wanna wear this spring? What do you think is the new thing? What do you want?